Bienvenidos de nuevo a este siguiente video de Paradise en la ruta del Rubión Gasmitsubi, donde recordarán que descubrimos que alguien está muerto. Se murió el rubio del grupo, del cuarteto. Se nos rostizó un Rubión Gas. Y bueno, no quedó ni rastro de que podría ser él, pero es el último que hace, él es el único que hace falta, así que creo que es obvio que es él. Bueno, ¿y ahora qué van a hacer? El barco no llega con los suministros. No se pueden contactar con nadie. Se incendió una cabaña de la nada y alguien ha muerto. Dios, no quiero saber si esto va a empeorar o no. Porque yo siento que sí va a empeorar. En fin, pues a darle duro a ver qué pasa en este video. Nosotros también lo volteamos a ver para luego intercambiar miradas entre nosotros. Ah, sí, ¿verdad? Que le andan echando la culpa al tipo que se ve bien rudo. ¿Qué estás diciendo? ¿Por qué dices que fui yo quien lo hizo? Solo pudiste haber sido tú. Habían estado peleando, ¿no? ¿Acaso no lo mataste porque se te subió la sangre a la cabeza? ¿Qué? No hay manera de que haya sido yo. ¿Qué? ¿En serio? ¿Dices que no tenías la intención de matarlo? Entonces, seguro hiciste esto solo porque querías asustarlo. Aunque solo pensaste en querer asustarlo prendiendo fuego, todo se te salió de las manos y provocaste que tu intimidación se volviera grave. Es por eso que estás tan asustado. Solo pensaste en asustarlo un poco, pero al final esa acción terminó convirtiéndose en algo irremediable. Y terminaste matándolo. ¿Es en serio? Digo, ¿realmente pasó eso? El hombre con un corte de pelo al rapé y ropa deportiva jala con fuerza el cabello del hombre de pelo largo, como si quisiera cortarlo. ¡Intenta decirlo de nuevo, imbécil! ¡Mate! ¡Esperen! ¡Oye! ¡Nani attenda! ¡Oigan! ¿Qué están haciendo? ¡Hongo-san! ¡Sochi! ¡Tanome! ¡Hongo-san! ¡Agárrelo, por favor!
¡Ay! Sí. Todos reaccionamos y nos abalanzamos hacia el hombre deportivo para evitar que siga jalando al hombre de pelo largo que se había vuelto loco por sí mismo. ¡Temerra! ¡Maldito bastardo! ¡Hitokurushiga! ¡Temega shineba yokottanda! ¡Asesino! ¡Ojalá hubiera sido tú el que hubiera muerto! Hongo-san está agarrando desesperadamente al hombre de pelo largo que no paraba de gritar maldiciones. Y yo pensaba que si esto podía empeorar, parece que sí. Genial. ¡Yamenasai! ¡Ichido mukou ni! ¡Ya deténganse! ¡Váyase hacia allá! El hombre deportivo sigue mirando solamente al hombre con el que está familiarizado, con ojos rojos brillantes. E independientemente de nosotros que lo sujetamos, él corre hacia adelante tocando el vacío. ¡Dosta! ¡Coyo! ¡Son de oremo corosandaro! ¡Yatte miro yo, Koshinokega! ¿Qué pasa? ¡Ven! ¡Y entonces mátame también! ¡Hazlo, maldito cobarde! Shimada-san, quien finalmente soltó la cámara, se une a Hongo-san y entre ellos dos agarran fuertemente al hombre deportivo. Saliendo de la cabaña, sus maldiciones resonaban. Mientras tanto, continúa esparciendo maldiciones. Eran tan fuertes que se esparcían por todos los árboles, la hierba, el cielo, el mar. De hecho, creo que aquí me equivoqué y el que realmente sacaron de la cabaña y que anda maldiciendo es el de pelo largo y diciendo el de hombre deportivo, perdón. ¡Eres fuerte en las peleas verbales! ¡Eres bueno peleando a golpes! ¡Tienes mucho poder! ¡Pero no tienes el valor para volver a matar, maldito cobarde! ¡Hōka desuka hitogoroshi mo dekinei, Koshinoke! ¡Okubyō mono ga! ¡Solo puedes provocar un incendio para poder matar, maldito cobarde! ¡Hanzaisha ga! ¡Temei mo shinei! ¡Yokoreto shinei! ¡Asesino! ¡También muere! ¡Muere quemado! Bueno, se perdió la mierda entre el cuarteto. Hongo-san trajo una manta de repuesto y trató de colocarla sobre el cadáver. Pero como el calor sigue ardiendo en el cuerpo, que incluso la manta estaba a punto de arder, se rindió. ¿Umete yannakute ii no? ¿Está bien que no lo enterremos? Jiko desu kara. Genba wa kono mama no hou ga yoi de shou. Como fue un accidente, creo que es mejor que dejemos la escena tal y como está. Ah. Umete yaru no ga ninjō datte no wa wakaru kedo na. Sí. Aunque entiendo que el enterrarlo sería una acción buena y humanitaria. Soka. Ya veo. Shiroto ga kattena handan shichai ikenai wa na. Un novato no debería tomar decisiones como esa. ¿Qué? ¿Que ya se calmaron? El hombre de pelo largo fulmina con la mirada al hombre deportivo con una apariencia lejos de ser brutal como solía mostrar ayer. Netabako toka ga geiin kamoshiremasen yo. Tal vez la razón del accidente sea por haberse quedado dormido con un cigarrillo encendido. Después de tomar un respiro, Hongo-san parece desaparecer en...
Después de tomar un respiro, Hongo-san parecía desaparecer en cualquier momento. Ya, ano-hito, tabaco wa suwanakatta yo. Mita koto nai shi, kemuri ga kuru to iyasou ni shiteta. No, aquella persona no fumaba. Nunca lo vi fumar, y parecía que trataba de evitar cualquier tipo de humo. Mientras que algunos asintieron con firmeza la voz llana de Takara, Hongo-san, que se dio la vuelta, miró hacia abajo con desesperación y miró la cama iluminada por la linterna. Mou yameo. Konna hanashi, koko de suru beki janai. Ya paremos con esta conversación. No es algo de lo que debamos hablar aquí. Sou da na. Tienes razón. Mitsugi exhala, reza en silencio por un momento y luego abandona la cabaña quemada. Después de eso, uno por uno, reza lentamente y luego abandona el lugar. Como insectos saliendo por el aroma del humo ahumado. で、火事の原因って何だったんだろうな。Entonces, ¿cuál habrá sido la causa del incendio? Fue Hongo-san quien respondió mi pregunta. Ya sea la respuesta correcta o no. 出火の原因はやっぱりわかりませんね。一番ひどく燃えていたところが出火場所。と考えるのが普通だと思いますが。No sé la causa del incendio. Creo que es normal pensar que el lugar donde el incendio causa más daño fue el lugar donde se produjo el incendio. Perdón, donde causó más daño. Creo que sonaría mejor así. 素人目ではそういう場所も見つけられず、全体的に焦げているとしか言えません。Con mis ojos de aficionado, no puedo saber cuál fue el lugar exacto. Así que solo puedo decir que el lugar fue quemado en general. Cuando las cosas se calmaron por el momento, el pensamiento de todos se centró en la causa del incendio. Después de regresar, el hombre deportivo con corte al rapé se encierra en la habitación diciendo que quería estar solo. El hombre de pelo largo y el hombre de lentes todavía están frente a la cabaña quemada. Bueno, ¿qué podría saber un novato? Después de haber intentado expulsar el humo con baldes de agua de mar con las personas restantes, aunque sabíamos que no sería de mucha ayuda, ya que el humo blanco se elevaba por todas partes, nos rendimos. Hongo-san, quien ingresó a la cabaña C sin esperar a que el fuego se extinguiera por completo, dijo mientras se quitaba los guantes de trabajo. Sí. El mechón de su cabello atado se deshace y cae sobre sus mejillas cubiertas de hollín. Parecía haberse vuelto algo impaciente en los últimos días. Yappari, keisatsu ga inai to muri desu ne. Supongo que será imposible saberlo sin la policía. Soryo na. Eso es obvio. Sorezore kaji ni wa kii o tsukeru. Sore de hanashi wa oshimai daro. Solo debemos tener cuidado con los incendios de ahora en adelante. Eso debería bastar para finalizar esa conversación. Mitsugi se encoge de hombros. Hai. Geiin no kyūmei o shitai tokoro desu ga, genjō tedate ga arimasen. Sí. Me gustaría investigar la causa, pero actualmente no hay forma de hacerlo. Hitomazu, kono ken wa oite oite. Kongo no koto o kangaemasen ka? ¿Qué les parece si por el momento dejamos este tema
y nos enfocamos en pensar qué hacer de ahora en adelante. Yo también pienso que eso sería lo mejor. Incluso si tal vez no fuera un accidente. Fue Shimada-san quien pronunció una palabra relajada, pero aguda mientras jugaba con la cámara. Claro, es la primera vez que veo la cara tan frustrada de Shimada. Todos se quedan callados. De ser así, ¿está bien seguir así? Nadie pudo responder a la voz inquieta. Pues imagínense, si no fue un accidente, realmente fue provocado, quién sabe si podría haber otro incendio más adelante. Ay, Dios santo. Después de eso, volví a ver qué estaba pasando en mi habitación, pero no pude hacer nada porque estaba ardiendo. Así que decidí mudarme a la habitación de Takara por el momento. A pesar de su muerte, no hubo secuelas. Durmió profundamente y se despertó normalmente temprano en la mañana. Bueno, a pesar de la muerte, perdón. No, no de su muerte. Que no, no se nos murió la prota. Busqué en mi celular junto a la cama debido a mi hábito y recordé que estaba quemado y roto. Así que calculé más o menos la hora y me levanté del futón. Takara no estaba en la cama de al lado. Takara. ¿Benjo ka? ¿Furo? Takara, ¿estás en el baño? ¿O te estás bañando? Intento escuchar si hay respuesta desde el baño, pero no obtengo respuesta. ¿Sampo toka? ¿Habrá ido a pasear? ¿O tal vez fue a la playa a ver si había llegado el barco? Barco. El barco, ¿eh? ¿En verdad vendrá? Toco mi cara con mis dedos fríos. Ayer fue la primera vez en mi vida que vi un cadáver. Todavía tiene un olor distintivo, como la carne de cordero dulce quemada. No sentía ninguna clase de malestar, pero al pensar en las condiciones en que quedó ese cuerpo, me hace sentir horrible. ¿Quiero que venga el barco? ¿Está bien que no venga? Originalmente es una opción por la cual no debería dudar, pero no tengo ganas de elegir ninguna de las dos hoy. Hoy es el séptimo día. La fecha del viaje marcaba hasta ayer. Es cierto, solamente eran 5 días y 6 noches. No, perdón, 5 noches y 6 días. Y ya pasaron. Y seguimos aquí y luego alguien murió. Adiós. Creo que hay muchas personas involucradas que están al tanto del incidente de hoy. Así que hay muchas posibilidades de que el rescate llegue hoy. Pero la mitad de mí dice, no necesito el rescate. Qué problema. Me siento tan mal de pensar así que muero. Me siento mal por el incendio de ayer. El autodesprecio se desdibujó. Ha pasado algunos años desde que no me había sentido así. Bueno, no tenía dinero,
y aunque de repente podría sentirme solo, debería haber podido llevar una vida general y alegre. Quizás me siento así por haber visto el cadáver y casi haber sido quemado por el fuego. Sí, si lo pensamos de esa manera, si esa mano se hubiera despertado a tiempo, tal vez hubiera tenido ese final del rubio. La habitación está oscura porque el sol aún no ha salido, lo que hace que mi pecho se sienta alborotado. Me levanté para encender la luz y alcancé el interruptor en la pared. No prende. ¡Ay, no, 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 no me diga que ahora ya se van a quedar sin luz! Y yo preguntándome al inicio del video, ¿las cosas podrían ponerse peor? Creo que sí. Oh my god. Bueno, la situación entre todos está empeorando cada vez más. Realmente no tengo ni idea cómo carajos van a salir de esto. Y sobre todo, el caso del incendio. Si realmente alguien provocó esto, podrían todos estar en peligro. Así que pues, a ver qué más pasa en el próximo video, porque hasta aquí le dejo. Me despido. Como siempre, que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana, y ya nos estaremos viendo. Hasta la próxima. ¡Mátane!